me hace que en 5 minutos. ¿Verdad? Sí. ¿Ya estamos? De regreso, queridos amigos y hermanos de Radio Shalom, un saludo para mis amigos del Semanario Alégrate, Lila, Luis, Laura Fernández y todos aquellos que colaboran en Alégrate. Bueno, regresamos. Esta semana, el día de mañana, la iglesia inicia una etapa muy interesante. Ya después de una semana de varias reuniones previas entre los 115 cardenales electores para elegir al sucesor de Benedicto XVI, mañana, martes 12 de marzo, se inician los trabajos del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI. En algunos movimientos, mañana van a hacer ayunos, oraciones especiales para que el Espíritu Santo le dé a esos cardenales el don para elegir al Papa idóneo para dirigir esta Iglesia Católica Apostólica Romana. Concretamente en la Parroquia del Calvario a las 7 de la noche se va a rezar el rosario para que elijan, para que el Espíritu Santo elija al mejor hombre y encabece los destinos. Saludos Laura Fernández, que nos está escuchando desde su hogar. Entonces mañana vamos a ver ya los trabajos, vamos a esperar. Hay muchos comentarios, muchas polémicas, una lista negra de 12 cardenales que no debieran haber participado en dichos trabajos del cónclave. Inclusive tenemos ahí al cardenal Norberto Rivera, pero la iglesia tiene otra forma de hacer estos trabajos para la vida de la iglesia. Vamos a estar en oración. Vamos a pedir que es el mejor hombre que el Señor designe para dirigir esta iglesia del siglo XXI. Yo no sé cómo vayan las apuestas con Leo Zuckerman, quién sean los favoritos, pero el hombre que el Espíritu Santo designe para encabezar esta iglesia será el Papa, el nuevo Papa. No tenemos idea quién vaya a ser el sucesor de Benedicto XVI, y la televisión, la radio, la prensa han escrito mares y mares de notas, comentarios, algunos con muy buenos aciertos. Recuerdo el artículo que traduce el padre Silly y que es publicado en las páginas del semanario Alégrate, ¿no? Se los recomiendo. Televisa ha montado todo un mecanismo para estar informado, y vamos a ahora sí esperar el humo blanco, que será la señal para los católicos que ya hay un nuevo jefe en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Este concilio, el segundo concilio del siglo XXI, ha sido muy especial porque no se había preparado, no había apuestas. La renuncia nos tomó de sorpresa, y estos días, de casi 15 días de la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales se han puesto de acuerdo, han platicado, han conversado, muy diferente a lo que es una campaña política. Aquí en las cuestiones del mundo, los políticos se ponen de acuerdo, compran votos, compran voluntades, hacen ruedas de prensa, dicen que ese es el bueno, que ese es el malo, pero aquí los 115 cardenales que van a elegir, gente entregada al servicio de la iglesia, hermanos en la fe, y que el Espíritu Santo los va a iluminar para elegir el nuevo sucesor de San Pedro, el 266. Entonces va a ser una semana de mucha atención. No sabemos si va a durar 2 días, 4 días, una semana, un mes. Hubo concilios que duraron más de un año, ¿no? Hasta los últimos concilios del siglo XX fueron concilios rápidos, ¿no? 2-3 días y se tenía ya al sucesor de Pedro. Entonces, pues, queridos hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos la semana que entra. Esperemos que ya con nuevo Papa, esperemos que
esta nueva etapa de la Iglesia que inicia a partir del nuevo Papa, que seamos también copartícipes de esta, en esta historia de la salvación. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar escuchando este conversatorio. Hasta la semana próxima. Muchas gracias.